Miren, hoy me voy a centrar en una, en una crítica que pretendo sea constructiva. En un estado donde se invierte tanto dinero en publicidad es importante, es importante, entiendo yo, esto es una opinión, ¿eh? que hay que redireccionar el mensaje. Miren, yo le acabo de enviar a la producción un video de un spot del Ministerio de Obras Públicas. Y yo quiero que veamos una parte de este video para entonces luego venir con el análisis de este anuncio. Si lo pueden colocar muchachos que se escuche aquí en el fondo, se los agradezco. Trabajando junto al presidente Luis Abinader, estamos ejecutando más de 600 obras y hemos inaugurado cerca de 300 con una inversión superior a los 95 mil millones de pesos, mejorando la calidad de vida de la gente ampliando la cantidad de contratistas de 69 a más de 500. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, construyendo obras que transforman el país. ¿Vieron el anuncio? ¿Qué aprendimos de eso? Nada. el gobierno está haciendo obras. Pero no aprendimos nada, porque el se supone presidente. es el presidente, claro, se supone que para eso están los recursos del Estado, es para para invertir en obras. Y yo veía otro ayer en un canal nacional que decía que se están haciendo la, la mayor cantidad de infraestructura y decían circunvalación, eso es mentira. No es verdad que, la, que las grandes infraestructuras en circunvalación la hicieron, se están haciendo ahora. La única gran obra de importancia, o oh, dos, a nivel nacional, de relevancia que yo considero que son importantes, es el metro hacia los acarrizos y la ampliación de la autopista Duarte porque hay que ser objetivo, que es una, una obra maravillosa. Eso de la ampliación de, de, de a ver, seis carriles es, es algo realmente impactante. Pero el Ministerio de Obras Públicas, como otras instituciones, la publicidad no debería ser invertida en promoción de la, de la institución, debería ser en educación de la gente. Yo le pregunto al Ministerio de Obras Públicas, que es el que maneja, el, el, por ejemplo, el control del tránsito en las carreteras. ¿Y por qué ustedes no invierten en decirle a la gente eh, cuáles son las reglas establecidas en la norma para el tránsito? Porque ese anuncio debería decir, mira, en tal sitio estamos trabajando, cuando tú llegues a ese tramo, por favor bajamos la velocidad a tal, a, a, a tal kilometraje, por ejemplo. Mira, recuérdate que cuando tú llegues, o recuerda, cuando tú llegues a una zona escolar, debes bajar la velocidad a tal kilometraje. Y eso se hace una constante y trabaja en la psiqui de la gente. Y llega un momento que la gente lo hace sin darse cuenta, porque se, ya tú se lo estás diciendo, se lo estás enseñando. Y no tiene que mandarlo a la escuela para eso. Entonces, igual salud pública. En salud pública eh, promocionando la institución. La institución no tiene que promoverse porque no vende un servicio. No tiene que promoverse la institución. Lo que hay que hacer es educar. Por ejemplo. Salud pública debería estar promoviendo. Eh, mira, eh, trata de que cuando haya eh, algo ahí en tu casa que acumule agua, voltealo. Ponlo boca abajo, limpia, lávate la mano, eh, aquello, lo otro. ¿Mm? Eh, trata de consumir menos eh, comida chatarra. Esa debe ser la información que debería promover. Porque ustedes dirán, ¿Yellyan está en contra de la publicidad? Jamás. Porque yo trabajo en un medio de comunicación y los medios de comunicación de qué se suplen? De la publicidad. Ahora bien, es la publicidad hacia, hacia quién va dirigida y cuál es el mensaje que estamos dirigiendo. Entonces nosotros como, como Estado, un país pobre como este, no puede estar invirtiendo miles de millones de pesos, miles de millones de pesos, señores, en promoción de las instituciones. Ustedes no venden servicio. Por ejemplo, ¿por qué el Ministerio de Obras Públicas tiene que estar diciendo, estamos construyendo obras? Claro, ustedes inauguraron, pueden decir, inauguramos tal obra, pero estamos trabajando. Por eso se supone que pasa que ustedes le pagan, para eso que se utilizan los fondos del estado. Y el ministro muy bien que le pagan, y a todo ese grupo de gente que está trabajando ahí, qué bien que le paguen, pero para trabajar. Entonces, además de que le pagamos, también tienen que decir que están trabajando y pagar para decir que están trabajando. Coño, este país tenemos que arreglarlo, por Dios. Y cómo se arregla es denunciando, señores, enfrentando eso. Yo sí creo que debemos tener, por ejemplo, publicidad, pero es publicidad propositiva. ¿Por qué no le decimos a la gente, miren, que no lo voy a revelar porque es lo que estoy, lo que estoy estudiando ahora, eh, haciendo un trabajo de levantamiento, de tal sitio a tal sitio, el límite de velocidad es tanto, para que la gente se lo sepa, ¿Mm? para que la gente lo sepa? Y le estoy diciendo que en el levantamiento que estamos haciendo nosotros, que te lo voy a preguntar ahorita, no lo busques. Eh, el 98, no, el 99.9% de la gente que nosotros hemos eh, entrevistado con licencia y la mayoría de ellos profesionales, no serían ustedes, no sabe cuáles son los límites de velocidad establecidos en la norma en la República Dominicana. No lo sabe. ¿Sabe por qué no lo sabe? Porque no se lo han enseñado, no tienen por qué saberlo, la gente no tiene que estar buscando leyes. Eso es el Ministerio de Obras Públicas que tiene que estarle diciendo y el Intran constantemente, miren, recuerda, recuerda, recuerda. Y ustedes pueden estar seguros que si, por ejemplo, nosotros cumpliéramos con lo que establece la norma, los accidentes, claro, siempre va a haber accidentes, van a haber colisiones, pero fueran menos catastróficos. Si, por ejemplo, nosotros cumplimos con lo que establece la norma, de aquí a Controva que tiene una, la norma lo dice cuánto que tenemos que ir. Usted puede estar seguro que si un camión y un carro cualquiera colisionan a la velocidad que está establecida la norma en Controva, es difícil que haya un muerto. Porque es mínima. Ah, pero eso no, nadie lo sabe. ¿Quién sabe los límites lo de velocidad? Nadie, según el estudio que estoy haciendo. Nadie lo sabe. Entonces, ¿qué, ¿a qué debe ir dirigida la publicidad del gubernamental? A enseñar a la gente a promover no a promover la institución. Es a educar, señores, a, fo a formar a nuestra sociedad. Entonces, cuando yo veo esto, y miren, esto es más grave, esto, oye esto, Francis, usted ver que el gobierno de la República Dominicana pone un anuncio en unos saluditos que tienen un programa nacional, el programa se ve mucho, pero un saludito que lo graban así, tan mal grabado, para eh, saluditos navideños aquí en la República Dominicana. ¿Qué disparate es ese? O sea, oye, patrocinado por el gobierno de la República Dominicana. Y cuando tú ves, un saludito allá a Juaninga en Manhattan. por el teléfono, tú tienes un teléfono inteligente, dale saludo saludo tú. O sea, lo que, lo, que, lo que quiero decir con esto es, ¿qué hace el gobierno de la República Dominicana patrocinando Va, ese disparate? ¿Y qué, y qué, qué programa es ese? Es un programa que se ve mucho, el de Iván Ruiz, el show de mediodía. Que ah, no es criticando ese, que le pongan la publicidad. No, no, tiene, a... lo, lo tiene todo. Se, se benefició bastante del el PLD? PLD y ahora... Pero, yo estoy criticando que le ponga publicidad a Iván Ruiz. No, Iván Ruiz se ve, uno de los programas que más se ve en la, en la República Dominicana. Ahora, es, ¿cuál es el objetivo de tú promover, por ejemplo, un saludito de la República Dominicana en Estados Unidos? Cuando ya todo el mundo tiene un teléfono. Una llamada, yo quiero llamar, por ejemplo, a mi hermano que está allá y le hago una videollamada. Hola, ¿cómo tú estás? No, un saludo. Lo, lo bonito Pero por es, Dios, mira, ahora mira, sí. Mira, pues lo frase. Sería... Si fuera una campaña que ellos estuvieran haciendo de educación, mira, Iván Ruiz, por ejemplo, prepara una campaña de educación vial o de lo que sea. Sí, voy a patrocinar eso porque eso es propositivo para la sociedad. No sé si me doy a entender. Para que después no digan que uno. No, no, no. Yo estoy hablando de que la publicidad debe tener un sentido propositivo de educar a la sociedad. No ese disparate que ustedes vieron ahí. Nosotros y el presidente de la República. Estamos. No, no, ningún, ni, ningún presidente de la República. El gobierno de la República Dominicana. Y esa parte hay que destacársela a Danilo Medina, que, que fue el que cambió eso. La publicidad antes, y aquí hay que decirlo, decían fulano de tal, presidente de la República. Es el gobierno de la República Dominicana. Claro, evidentemente está presidido por, un, por el presidente. Ahora bien, repito, yo creo que si nosotros como sociedad nos revisáramos... Le exigiéramos toda esta marcha verde, marcha verde, eh, eh, pues, porque es así. Incluso comentaba con un amigo se que se molestó porque yo reclamaba el hecho de que por qué los hijos de, lo, de, de, de alguna figura están nombrados en el gobierno y recibiendo contratos. Dicen: ay, tienen derecho porque están preparados. sí, yo también tengo derecho y estoy preparado. Ah, qué bueno. Llegar a la teta del poder del gobierno. A, dónde? a la teta del poder. Uh -huh. ¿tú ves? Y, y, y chuparla, drenarla, ¿verdad? Ordeñarla. Porque ustedes son famosos. Y el saludo a María Cela. Qué casualidad que ganó el partido, por ejemplo, al el que ella estaba ocupando Y de una vez la hija de ella en, en turismo y el, hijo de, y el hijo de ella ganando una, una licitación. Qué extraño. Te dirá, ellos tienen talento, sí lo tienen, pero ¿por qué no están nombrados en otro sitio? Porque se supone que si tienen talento tienen que estar nombrados y tienen que tener empresas prósperas porque ese es su talento. Entonces hay que delimitar una cosa de la otra. Y repito, creo que la información que debe ir a través de la publicidad, que qué bueno que pongan publicidad, pero publicidad propositiva, de educación, enseñen a la gente las cosas que no sabe e inviertan bien el dinero del pueblo caramba dejen de estar promocionando a salud pública pues salud pública tiene tiene eh, servicio que vende no no vende servicio lo que deben hacer es ese dinero invertirlo en mejoría de los hospitales que ahí va la gente al hospital señor miren un sobrino mío que, caso, que cayó ahí por casualidad porque fue como a la una de la mañana que tuvo un accidente yo no tuve pues yo voy y lo saco de ahí de una vez en ese hospital el que, el que pueda no ir al hospital no vaya al hospital ¿Tú sabes con qué lo entablillaron? Para llevarlo a un centro médico privado, porque ahí tampoco hacen ningún estudio. ¿Sabes con qué lo entablillaron? Con un cartón. Igual que la Mira, si yo estoy ahí señora, y golpeo todo. Igual que la señora. Que lo Oye, con un cartón lo, lo entablillaron. ¿Y quién le ha dicho a ellos que un hospital puede tener un cartón para entablillar? O sea, con un pedazo en ese de momento cartón. Que se hizo, mira, en ese momento. Cuando ellos me se, enseñaron la foto, yo me cae. de acá. En ese momento que se hizo el hospital, sí. ¿Cuándo? No habían ese tipo de. No, de pero tablillas. por Dios. Cuando tú inviertes miles de millones de pesos en publicidad, ¿cómo va a ser que a una gente lo van a entablillar con un cartón? Cuando para eso vienen, ¿verdad? Bueno, Equipos especiales. Eso noté ayer cuando presentaron la imagen de la Atención, señora. Atención, doctor. No entablillaron, eso no es verdad. No, ¿verdad? Es, 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 lo tampoco lo encartonaron. Eh, Lo encartonaron. <laughs> es la palabra correcta. Lo encartonaron. Por Dios, respeten a la gente. Y no digo más nada porque. Bien, Muchas gracias. No, gracias.